Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a este um, eh, ciclo de ciencias espaciales. El día de hoy es la cuarta charla de este, de este ciclo y tenemos como invitado al doctor Primoz Kaidish. Eh, brevemente les voy a platicar sobre, sobre él. Eh, realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Ljubljana en, eh, en Eslovenia, de donde él es originario, y se eh, trasladó a México para realizar sus estudios de posgrado. Cursó la maestría y el doctorado en el programa de ciencias físicas, esto en el Instituto de Astronomía de aquí de la, de la UNAM. Posteriormente realizó un primer postdoctorado en el Instituto de Geofísica, eh, iniciándose en el área de de plasmas espaciales en el Departamento de Ciencias Espaciales de este instituto. Y eh, posteriormente hizo dos estancias postdoctorales eh, en el extranjero: eh, la primera en el Instituto de Recherche en Astrofísica y Planetología en Francia, y eh, el segundo, eh, su segunda estancia postdoctoral fue en el European Space Research and Technology Center o mejor conocido como ESTEC en Holanda. Este es uno de los centros de investigación de la, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Y eh, posteriormente, en, por ahí del año 2015, se incorporó con, como investigador del Instituto de, de Geofísica eh, en el Departamento de Ciencias Espaciales, donde eh, realiza investigación. Eh, principalmente en interacción del viento solar con el campo magnético terrestre. De manera particular, él trabaja en propagación y microestructura de las eyecciones de masa eh, coronal interplanetarias, así como de la interacción eh, de estas con el campo eh, magnético de nuestro planeta. Y justamente el día de hoy nos va a hablar un poco sobre él. Sobre este tipo de estructuras. También eh, trabaja en el estudio de choques interplanetarios, eh, de fenómenos transitorios en el antechoque de la Tierra y en la magnetofunda, que son eh, de estos temas. Vamos a tener, por ejemplo, la próxima semana un poco más de, de, eh, de información. Y también trabaja en reconexión magnética. Entonces, el día de hoy es un gusto. Eh, recibir al doctor Primoz Kaidish, al colega del, del Instituto de Geofísica. Eh, les recuerdo que este, las preguntas las pueden hacer vía Facebook, para aquellos que nos están siguiendo por el Facebook de la Facultad de Ciencias o bien por el Facebook del de, Instituto de Geofísica. Al final le, le, eh, le haremos saber al, al doctor Kaidish las preguntas. Y, eh, y sin más, pues simplemente ya, la, la pantalla es tuya, Primoz. Adelante con tu charla. Gracias, Diana. Este, bueno, gracias por, la, por organizar este ciclo. Uh, ya ha habido varias pláticas muy interesantes y hay otras interesantes que están por venir. Este, hoy, pues el título de mi plática es Clima Extremo del Sistema Solar. Uh, este clima, pues, este, no es como el clima en la Tierra, ¿verdad? Es, se llama, habla, de, se uh, habla de clima espacial, o sea, el clima que, que, son, que son las perturbaciones en el espacio interplanetario, muchas veces nos referimos al espacio cercano a la Tierra, ¿no? que entonces pueden perturbar eh, también nuestro campo geomagnético y causar una serie de fenómenos. Voy a hacer una breve introducción de cómo, cómo nació, la, eh, digamos, nuestra área, ¿no? que son ciencias espaciales, uh, y voy a hablar un poco de, de, las primer, de cómo se descubrió el viento solar, la, y las estructuras que están en él. Y después voy a concluir con un evento que pasó hace nueve años, pero que nos dio una buena lección a todos los que estamos en este tema, ¿no? En, en cuanto a cuándo y cómo suceden eh, los eventos más extremos en el espacio interplanetario. Entonces, si vamos de, al inicio, um, el, la, la foto que está aquí es de Richard Carrington. Él era uh, astrónomo británico que tenía su propio uh, observatorio solar y él se uh, pasaba, pues, él se dedicaba mucho a observar el sol, proyectando la imagen del sol con su telescopio a una hoja blanca, digamos, y viendo ahí qué hay en la superficie solar. ¿no? Entonces él descubría, él veía las estas manchas solares. ¿No? Aquí es un dibujo, uno de sus dibujos y, y él ya pues para entonces ya se sabía que pues, existen estas manchas solares que, eh, que aparecen y desaparecen y gracias a esas manchas solares también se supo la, eh, el periodo de rotación, de rotación del sol, ¿no? Bueno, algo que le pasó a Carrington fue que él estuvo a los primeros días de septiembre de 1859, estuvo observando el sol, dibujando las, las manchas, cuando un día de repente se dio cuenta que una parte de la imagen del sol empezó a brillar mucho más fuerte que el resto, ¿no? Y esto duró unos cuantos minutos. Uh, ya después pues regresó a su, uh, a su normalidad, ¿no? Entonces él reportó esto, pero lo que fue interesante es lo que, lo que empezó a suceder uh, un día después de esta observación. El día siguiente uh, aparecieron en la Tierra unas uh, auroras boreales muy fuertes, ¿no? Son estas luces polares que les decimos que normalmente se observan cerca de los polos magnéticos terrestres. Pero en esta ocasión fueron muy, muy intensas y se podrían observar prácticamente en toda la Tierra. Hay reportes desde, desde Cuba, ¿no? Este, en eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, eh, los, eh, se reporta que en, en los Rocky Mountains, ¿no? En la noche uno podía leer libros sin el uso de luz, eh, luz artificial, porque las noches eran tan claras, tan, tan brillantes. Uh, de España hay reportes de, de los medios que porque como, como aparte de esta luz fue muy roja que ya pues, uh, se iba a acabar el mundo uh, y por ejemplo uh, estos eventos ya uh, interfirieron con, un, con la tecnología de entonces ¿no? en, esta, en aquella época los, los mensajes en Estados Unidos los mensajes de costa a costa se mandaban vía telégrafo. Y durante estos días, cuando se veían estas luces, etcétera, pues no, eh, no se podía mandar ningún mensaje, había mucha estática, ¿no? Pues hoy en día sabemos que lo que sucedió en aquel, eh, aquellos, eh, aquellos días fue una tormenta geomagnética, ¿no? Entonces, que, eh, que, que el campo magnético terrestre fue muy perturbado, y, este, y pero que esta tormenta geomagnética, que hoy le decimos, o le llamamos con el nombre de eh, evento de Carrington, Uh, fue la tormenta más intensa uh, de la que tenemos, de la que, que recordamos, digamos, ¿no? Uh, entonces fue un evento único y uh, digamos, en ese sentido, según la intensidad, y Richard Carrington uh, en su, cuando, cuando reportó sus observaciones, él lo que vio realmente hoy en día lo llamamos ráfaga, ¿no? Él, Richard Carrington sospechó que la ráfaga solar que él observó y que el y, y los eventos que siguieron que tenían una conexión. sin embargo, en esta época, pues ya se sabía que el sol está a una distancia de 150 millones de kilómetros de la tierra. ¿no? entonces, el, la ciencia todavía no estaba tan avanzada como para poder este, explicar cómo entonces algo que sucede tan lejos en la superficie solar podría después eh, hacer todo este uh, un montón de fenómenos en la tierra pero este fue después supimos que bueno si sí hay conexión y como eh, así como que digamos que nace una nueva rama de eh, de ciencia que es como que es que pertenece tanto a astronomía como a geofísica ¿no? que hoy en día llamamos ciencias espaciales eh, bueno hoy en día sabemos que bueno en nuestro sistema solar pues ahí está el sol y, es, y están los planetas, pero eh, el mayor volumen está ocupado por lo que llamamos el espacio interplanetario, ¿no? Entonces el espacio entre los planetas. Um, hoy en día sabemos que este um, eh, que, que este espacio no está completamente vacío, está eh, lo, permea un plasma caliente que proviene del Sol y que hoy en día llamamos viento solar, que se expande del Sol hacia afuera, ¿no? Um, pero el descubrimiento del viento solar eh, fue muy paulatino. Básicamente, eh, la gente empezó a sospechar de que existe una conexión entre el sol y los fenómenos en la Tierra. Porque, por ejemplo, eh, la, eh, porque veían eh, que el número de manchas solares en el sol varía con un periodo de 11 años, que llamamos hoy el ciclo de solar o ciclo de actividad solar, y que con el mismo eh, ciclo varía la intensidad y el, la apariencia de las, de, los, de las auroras polares, ¿no? Entonces, cuando había más manchas, había más auroras, entonces se sospechó que hay una relación, ¿no? Entre lo que sucede en el Sol y lo que sucede en la Tierra. Entonces, por ejemplo, en los, en principios del siglo XX, uh, había, estaba uh, el Arthur Eddington, que en algún momento propuso que el Sol, que tal si el Sol, emite los electrones y electrones de alguna manera llegan a la Tierra y, este, uh, y, y, um, y causan las auroras, ¿no? Eh, después cambió la opinión, dijo que iones, pero bueno, eh, esta idea es correcta en el sentido de que si hay algo que viene del Sol, pero no pueden ser nada más los electrones o nada más los iones, porque en este si fuera nada más una de estos dos, entonces el Sol se... Se, eh, ya no sería electrónicamente neutro, lo cual causaría una fuerza que haría que estas partículas no se puedan propagar muy lejos del sol y tendrían que regresar, ¿no? Fue Birkeland, él estudiaba mucho las auroras y él fue Birkeland quien dijo eh, que no, que el sol tiene que emitir un plasma casi neutro, entonces que el número de cargas negativas y positivas en él es más o menos igual, ¿no? Uh, este la primera, así, bueno, evidente, bueno luego eh, hay gente que, un, que aceptó ¿no? la idea de que algo está saliendo del sol eh, y propusieron sus modelos, por ejemplo, Sidney Chapman, eh, su famoso modelo de equilibrio hidrostático, él pensaba, bueno, si sí hay un gas que permea todo el sistema solar, pero pues es estático, no, no se va a ningún lado, ¿no? Y, este fue Eugene Parker quien después propuso un modelo. No, este dijo no, sí se tiene que expandir uh, 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 si sí es un gas en movimiento. Las primeras evidencias de, las, de la existencia uh, del, de lo que hoy en día llamamos el viento solar provino de, uh, en los 1950 de las observaciones de los cometas, y es, de esto se dio cuenta Ludwig Biermann, un astrónomo alemán. Entonces, él, observó, él se dio cuenta que la cola gaseosa de los cometas siempre apunta eh, del Sol hacia afuera, ¿no? Siempre, sin importar, aquí se puede ver en esta gráfica, ¿no? Siempre apunta radialmente para afuera, independientemente de dónde en la trayectoria, pues, eh, se, es, es, se encuentra el cometa, ¿no? Este... Um, y, él propuso que entonces en, en el eh, sistema solar debe de existir un gas que interactúa con este gas del, del cometa que proviene del cometa, no, que se evapora del cometa y que lo empuja, ¿no? Entonces, y entonces ir creando la cola. Entonces, eh, Bierman incluso eh, pudo est él estimó la densidad y la velocidad de este gas uh, y Uh, y uh, después, uh, pues las mediciones predijeron que sí, que tenía pues, la razón. ¿no? Um, entonces, ya, yeah, no sin obstante, las primeras uh, obse uh, evidencias observacionales de, que, de la existencia del viento solar uh, se hicieron uh, a partir de la misión Luna 1 de la entonces Unión Soviética, ¿no? Entonces, quién eh, pudo medir la densidad en el espacio interplanetario este, y, um, y se dio cuenta de que, bueno, el espacio no está vacío, sino está lleno de algo. Sin embargo, hasta tres años después, la sonda Mariner pudo este, medir las propiedades de esta de este gas, no? En, entre ellas la la velocidad. Esta velocidad, esto fue muy importante porque fue porque se dieron cuenta que es muy um, constante, algo que es muy, que muy obvio, muy constante, que este viento solar siempre se mueve del Sol hacia afuera, ¿no? Porque si se estaría moviendo para ahí, para allá, entonces eh, no habría un flujo hacia afuera, ¿no? No podríamos con esto explicar las colas de los cometas, ¿no? Sin embargo, Mariner eh, pudo medir que si a este gas se propaga con velocidades de algunos cientos kilómetros de, eh, por segundo, ¿no?, Uh, de uh, hacia hacia el exterior, ¿no? Con una velocidad predominantemente radial. Uh, hoy en día sabemos que, uh, bueno, efectivamente este viento solar existe y que, uh, y que interactúa con el medio interestelar, creando una burbuja en la que vivimos nosotros que se llama heliosfera, ¿no? Que está aquí dibujada con este color azul claro, ¿no? Adentro de la heliosfera la mayoría de las partículas, la mayoría del gas proviene del Sol y también el campo magnético la mayoría es del Sol. Fuera de la uh, heliosfera empieza lo que es medio, es espacio interestelar que está lleno de medio interestelar, etc. ¿no? Uh, esta el, uh, esta uh, burbuja pues no es, aunque tiene, lleva en su nombre es, esfera, no es esférica justo porque interactúa con el medio interestelar, entonces está en un lado, está más chata y el lado, en el lado, o sea, está más chata en la dirección en la que se propaga el sol con respecto al medio interestelar y está prolongada en el, hacia el otro lado, ¿no? Uh, por ahora, pues hay, uh, las, son las únicamente las, uh, las naves Voyager 1 y 2 que uh, que penetraron esta heliosfera y salieron al medio interestelar, ¿no? Pero para esto tuvieron que viajar eh, mucho tiempo, más de más de 40 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eh, esta distancia donde empieza el medio interestelar, eh, está de eh, fue la, el, como de orden de 100 unidades astronómicas, ¿no? 100 veces más eh, de, la, de lo que es la distancia de Sol y entre Tierra, ¿no? Entonces, como son muy grandes las eh, distancias, pues eh, las naves especiales se tardaban mucho en cruzar esta frontera. Ok, ahora, el, eh, el, o sea, los eventos extremos en el, eh, no, se, pues, eh, provienen del viento solar, más bien de las estructuras en el viento solar, ¿no? Pero si, si vemos puro, puramente el viento solar, este, también podemos darnos cuenta que um, que no es un gas uniforme, no, uh, sino, que sino que sus, sus uh, propiedades como la densidad, la velocidad, etcétera cambian, sí. Por ejemplo, en los en eh, en el eh, eh, 1995 hay dos, eh, bueno, aquí en estas eh, imágenes presento datos de dos nave eh, naves especiales eh, que midieron las propiedades de viento solar en 1995 durante unos 40 días. ¿sí? Esta la primera gráfica presenta las mediciones de una nave que estaba en el plano de la eclíptica, ¿okay? en el plano de la órbita de la Tierra cerca del ecuador de solar y en esta época, el Sol estaba en el mínimo de su actividad. ¿okay? Entonces, la nave que estaba en la eclíptica, eh, este panel muestra la densidad y la velocidad. Pues, la panel de velocidad lo que muestra que hay, hay como eh, que, que la velocidad del viento solar varía más o menos entre 300 y 800 kilómetros por segundo, pero podemos ver que no es una velocidad constante, sino que cambia, ¿no? que hay corrientes del viento solar con velocidades altas, seguidas por las corrientes de, 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 de vientos con velocidades pequeñas, y etcétera. ¿no? Esto en el plan de la eclíptica. La densidad, justo en el interfaz donde se encuentra la corriente lenta y corriente rápida del viento solar, ahí tiende a subir mucho la densidad. La densidad aquí está en partículas por centímetro cúbico, normalmente está por debajo de 10 iones por centímetro cúbico, pero en estas interfaces tiende a subir mucho, ¿no? O tenemos estos picos. Al mismo tiempo, eh, había otra eh, nave espacial llamada Ulysses, y esta lo que haría era sobrevolar el Sol por encima de sus polos, ¿ok? El mismo solar. Entonces, lo que muestra las mediciones de esta nave es que el viento solar en estas heliolatitudes grandes tiene una velocidad de 800 kilómetros por segundo es más o menos constante, ¿no? y una densidad, digamos, por, como de dos a tres partículas por centímetro cúbico, más o menos también estaba uh, ¿no? a una un, um, unidad astronómica. Entonces, uh, entonces, ¿cómo es posible que tenemos la misma cosa? Aparentemente el viento solar, el gas que, que el Sol emite, pero que en las bajas latitudes cerca de la eclíptica, sus propiedades cambian con el tiempo, y en las, en las latitudes altas son, se mantienen más o menos constantes. De esta, eh, bueno, dije aquí de, de, de las mediciones eclípticas, pues ya parece que hay dos vientos solares diferentes. De hecho, hoy en día los llamamos vientos rápido y lento, cuyas velocidades, de la, eh, digamos, la velocidad que los limita es por ahí como de 450 a, 50, a 500 kilómetros por segundo, ¿no? Bueno. Este misterio se resolvió observando el sol, lo que hay en el sol. Y más que nada, ¿qué hay en el sol si lo miramos en luz uh, en, en, de mucha energía, como son los rayos X o la luz ultravioleta? ¿no? Aquí, esta primera foto, es una foto así del sol, donde vemos que la, lo primero que, nos, que vemos es que la intensidad, ¿no? De, de, de esos rayos X sobre, sobre el Sol no es igual en todas partes. Podemos ver que cerca de los polos magnéticos y de rotación de hecho del Sol, del eje de rotación del Sol, hay muy poca emisión. Estas regiones se ven negras en esta imagen, se llaman hoyos coronales. ¿okay? ¿Por qué coronales? Porque cuando estamos viendo rayos X y luz extremo ultravioleta estamos viendo la parte de la, de la atmósfera solar Corona. Entonces aquí vemos eh, como aquí no hay luz, pues esos es los científicos se pues nombre hoyos coronales, ¿no? Y como están en el polo, cerca del polo, hoyos coronales polares, ¿ok? Más cerca del ecuador solar vemos que hay estas regiones de mucho brillo, ¿ok? Y eh, estas regiones, bueno, es en, solo durante el mínimo solar se concentran. O cerca de Minusal se concentra cerca de las regiones ecuatoriales. ¿no? Es, se llaman este, eh, regiones activas. ¿no? Y de hecho, son estas regiones de las que salen much muchas ejecuciones de masa coronal, que vamos a hablar de ellas ahora. ¿no? Entonces, um, si vemos, por ejemplo, ahorita el sol, si, si podríamos ver un eclipse solar y observarlo, eh, así con uh, uh, con ojos nada más veríamos ¿no? un y, y una algo parecido a este ¿no? entonces aquí sería el sol tapado por la luna y esta luz blanca aquí eh, que se ve aquí es la corona solar no De, y aquí notamos una estructura que se llaman cascos coronales porque cuando fueron descubiertos este eh, les recordaban a los eh, científicos a los cascos de los soldados de la Primera Guerra eh, de los soldados del, del ejército austrohúngaro austro de la Primera Guerra Mundial y estos cascos coronales que aquí se ven en luz blanca de hecho pertenecen a estas regiones activas, ¿no? Y en ellos se dieron cuenta que eh, las líneas de campo magnético, porque un papel muy importante en todo eso juega el campo magnético en el Sol. Aquí las líneas de campo magnético cierran muy cerca del Sol, ¿no? Entonces, y estas son las eh, regiones que también, okay, aunque se observan de luz blanca, también se observan como regiones activas en rayos X, ¿no? Eh, esto, entonces, eh, estas son las regiones que contienen mucho gas eh, muy caliente que emite mucha luz ultravioleta en rayos X, ¿no? Y de, de esas regiones sale el viento solar lento con, con las velocidades hasta 450 kilómetros por segundo. ¿no? Mientras que eso no se puede ver, pero las, las region, regiones de hoyos coronales son regiones donde las líneas de campo magnético se extienden muy lejos del sol y se, se les denomina como líneas de campo magnético abiertas y ahí sale el viento solar rápido, Ajá, este, con velocidades eh, hasta 800 kilómetros por segundo. Debido a que el eje de rotación del Sol está inclinado con respecto al eje del de, de dipolo magnético del Sol, cuando estamos aquí en el plano de la eclíptica, nos puede llegar el viento solar tanto lento como también tanto el viento que proviene de los pollos coronales, que es rápido, ¿no? Y es por esto que, eh, por ejemplo, uh, que en el plan de la eclíptica podemos observar los dos vientos solares, ya rápido y lento, durante mínimo solar, mientras que durante mínimo solar, arri aquí en los, arriba de los polos solo se observa viento solar rápido. ¿no? Y de hecho, si vemos, por ejemplo, si ahora tomamos una foto en luz blanca del mismo sol, digamos, ¿qué, qué veríamos? Veríamos otra capa, digamos, veríamos lo que se llama, denomina la superficie del sol, que es la... Uh, la fotosfera y debajo de estas regiones activas eh, nos encontraríamos con lo que conocemos como manchas solares, que son estas regiones con menor temperatura en el viento, en, en la superficie solar. Si el resto del sol tiene una temperatura de 6.000 kelvins, estas manchas están por ahí como de 4.000 y no son negras, sino el, eh, debido al contraste con el resto del disco uh, solar parecen, uh, parecen negras, ¿no? Este, yeah. um, entonces, pues de ahí sabemos cómo, que ya pues hay dos vientos solares y de qué tipo de estructuras provienen. Ahora, ¿qué pasa uh, si monitoreamos el Sol durante un periodo de extendido, 11 años, digamos? Estas son las imágenes de satelitales del Sol en rayos X, donde podemos ver que por ejemplo aquí en 1996, en esto uh, estaba sol bastante, digamos que apagado, ¿no? bastante oscuro, pero como iban avanzando los años, apareció este, uh, apare empez empezaron a aparecer más y más regiones uh, activas, ¿no? primero cerca de los polos, pero después uh, ya regadas por toda la superficie solar, ¿no? En 2001 y después de vuelta a oscuridad, ¿no? Este, su, eh, aquí, esto son imágenes del Sol a lo largo del ciclo, de un ciclo solar, donde el Sol empezó como en su mínimo de actividad, luego su actividad eh, su, eh, subía. Aquí en 2009 estamos en el máximo de actividad solar y luego otra vez de vuelta al mínimo. no Es este ciclo de Schwabe de 11 años. Um, y, lo, algo, y lo que podemos ver es que esta estructura en el, como aquí, de que hay un hoyo negro coronal y después cerca de Ecuador eh, están las regiones activas, se cumple cerca del mínimo solar, pero cuando estamos en el máximo, esta forma desaparece, entonces los hoyos coronales pueden aparecer en cualquier lugar en el Sol, en cualquier helio latitud, y más o menos lo mismo para las regiones activas. Okay. Este. Uh, Esta uh, actividad solar, este ciclo de actividad solar, en su promedio dura 11 años, pero estos años pueden ir desde 9 punto algo hasta 12 o 13 años. O sea, hay un, un, hay un rango, el 11 años es un promedio. ¿Cómo sabemos esto? Pues este, las observaciones de las manchas solares empezaron un poco después del, eh, del descubrimiento del telescopio, eh, a principios del siglo XVII. Ajá. Galileo fue el primero quien volteó el telescopio hacia el sol y empezó a dibujar manchas y, y se dio cuenta que el sol rota y todo. Galileo Galilei, y de hecho, por esto luego lo, lo castigaron, porque en esta época no era correcto hablar de estas cosas. Luego vemos que eh, eh, en la segunda mitad del siglo XVII, como que las manchas desaparecieron, se llama de mínimo de Maunder, pero digamos a partir del 1750 hasta el presente. Tenemos así número de manchas aquí en azul que sube y baja, ¿no? Y más o menos cíclicamente. Uh, entonces, los, cuando hay pocas manchas solares, estamos en mínimo solar. Cuando hay muchas, estamos en máximo. Pero podemos ver que los máximos difieren entre sí también, ¿no? No, no cualquier ciclo solar es igual de fuerte que, que los demás. No, no todos son igual de fuertes, más bien. ¿no? Um, y entonces, ah, y entonces los extremos lo que hicieron es empezar a enumerar estos ciclos, ¿sí? Entonces, uh, hasta ahorita, por ejemplo, y, y no, no hay tantos, ¿no? Porque como dura 11 años, desde, uh, entonces, uh, hasta ahorita estamos empezando el ciclo solar número 25, ¿ok? Um, que, bueno, aquí ya no aparece, pero, pero este, este ciclo se, uh, está predicho que va a estar bastante débil, porque el anterior fue también bastante débil. Ok, pero bueno, lo que hay que tener en mente es que lo más común de los últimos 250 años es que existe esta regularidad con la que la actividad del sol, del sol baja y sube, ¿no? Ok, ¿cómo se vería el sol? El eclipse solar eh, eh, en un mínimo solar, máximo solar, arriba en luz blanca, ¿no? Este es mínimo solar, la mayoría de los, estos cascos coronales están cerca del ecuador solar, cerca de los polos no hay mucho, ¿ok? En máximo solar, los, uh, los cascos están regados por, toda la, por todas, eh, eh, a todas las latitudes, ¿no? En todos lados. ¿no? Estas fotos se pueden obtener durante el, uh, un eclipse solar, ¿no? O, eh, o eh, con, en el espacio con eh, estos eh, satélites que se crean sus propios, eh, digamos, eh, eclipses y pueden eh, pues, observar la corona en luz blanca. De hecho, el próximo eh, eclipse solar ya ah, se está acercando en 2024, en tres años lo vamos los a vamos tener aquí en México. ¿no? Luego en rayos X, en durante mínimo solar, hay más hay, casi no hay regiones activas, aquí hay una, digamos. Y luego este, eh, hay más emisión eh, a es más bajas. Cerquita, cerquita de los polos están los hoyos coronales. ¿no? Y cuando estamos en el máximo, los, tanto los hoyos coronales como las regiones activas están regadas por toda la superficie solar. Um, voy a hablar un poco de la importancia de Ulises, uh, de la misión esta que dio tres vueltas al Sol sobrevolando sus polos. Este um, y por qué, ¿Por qué es importante, porque pude observar el sol durante dos mínimos y un máximo solar. Y aquí están las, unas, compu, unas imágenes compuestas donde pues tenemos el sol en medio. Ajá. Este aquí es, pues, eh, es una imagen del sol durante su mínimo en rayos X. Entonces aquí están los cascos coronales. Y lo que representan estas, eh, estas trazas roja y azul eh, es, la, es eh, la velocidad del viento solar. Este, el, la distancia de la traza del centro re, representa la magnitud de la velocidad. Entonces, podemos ver que durante la mayor eh, parte de la órbita de Ulises, en esta época que fue cerca de 95, le, el, el viento solar tenía esta velocidad de... 800 kilómetros por segundo, velocidad alta, está lejos esta traza del centro de la imagen, mientras que cerca de los, uh, del ecuador uh, magnético del Sol, donde están los cascos coronales, uh, la velocidad era uh, baja. ¿no? La, uh, la, el color de la traza representa la polaridad del campo magnético, uh, uh, si, uh, si se extiende del, del Sol hacia afuera, en rojo, o de, uh, hacia el Sol, en azul. ¿no? Después, durante su segunda órbita de Ulises, tenemos esta imagen donde vemos cascos coronales en todas las heliolatitudes y vemos que las regiones de vientos lados rápido y lento están también a todas las heliolatitudes. ¿sí? Uh, y y los, las regiones con azules, donde el campo magnético apunta hacia el sol, y las rojas, donde apunta fuera del sol, también están mezcladas. ¿no? Y por fin, la tercera órbita de Ulises. Esto se, bueno, hay una falta de datos, pero básicamente se parece mucho a la primera órbita, ¿no? Vientos solar rápido cerca de los polos, lento cerca del ecuador. Uh, con, una, con una diferencia, este, ahora la, el color rojo se encuentra abajo en comparación con la figura en, en principio, y el color azul aquí está abajo y que está arriba. Entonces se invirtió la polaridad del dipolo solar, ¿no? Uh, y por eso uh, uh, se habla tanto de ciclo de 11 años que es el ciclo entre mínimo y máximo, y otra vez a mínimo, ¿no? Uh, y y que, que es básicamente esto, o sea, entre esta y esta margen pasaron 11 años, pero se, tiene, se requiere otro ciclo para que la polaridad, otro ciclo, ¿sabes? Para que la polaridad quede como en principio. Entonces hay quienes hablan del ciclo de 22 años, ¿no? Cuando realmente se restablece la misma polaridad del Sol, ¿no? Cada 22 años. Ah... Uh, Aquí en rojo podemos ver el número de manchas solares Ajá, durante esta época, vemos durante mínimo muy pocas manchas solares, hay 40, etcétera. Luego eh, muchas durante máximo solar y otra vez baja. Uh, y por qué, uh, ahora, ahora cómo nos afecta esto a nosotros. Bueno, el, hay una cosa eh, que del sol no solamente emite el gas el viento solar sino también el campo magnético ¿no? y este campo magnético en la eclíptica si podríamos trazar las líneas de campo y hacer un promedio durante mucho tiempo veríamos una uh, que tienen las líneas de campo magnético una configuración espiral se habla de la espiral de Parker porque él la propuso este modelo esto es solo en la eclíptica solar ¿no? pero entonces es importante saber que todo el espacio interplanetario también está lleno de campo magnético, que, que le llamamos campo magnético interplanetario, que proviene del Sol. ¿no? Y de hecho, si uno toma fotos ¿no? del, si, eh, con eh, unas imágenes con magnetograma, o sea, un aparato que puede ¿no? observar la intensidad del campo magnético y la polaridad, en sentido hacia el Sol o del Sol para afuera, este, puede ver en, podemos ver en estas imágenes... Que son 14 y eh, están separadas un, a un minuto, ¿no? Las regiones, que hay regiones blancas y regiones negras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Regiones muy blancas y muy negras son regiones con mucha concentración de campo magnético, donde lo blanco significa polaridad del sol hacia afuera y lo negro hacia el sol. Pero, ¿por qué es importante eso? Porque. Lo que, eh, porque nuevamente, por en caso de la Tierra, cuando hablamos de campo magnético, nos, nos imaginamos, por ejemplo, que el campo magnético es más o menos como en, en donde sea que estés hay campo magnético, no? Está sale de todos lados de la Tierra. Mientras que en el Sol no, sino que sale de estas manchas blancas y negras, no? Entonces son regiones de donde el viento solar sale que son muy, este, muy localizadas. Y no solamente esto. Si, si trazamos aquí, este, por ejemplo, este punto blanco y negro, se evoluciona en la escala de 14 minutos, ¿no? Y después, por ejemplo, este negro empieza a desaparecer, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino estas ubicaciones de donde proviene el campo magnético solar, aparecen y desaparecen, ¿no? Por lo mismo, sabemos hoy que la, el campo magnético planetario no es nada más las líneas de campo salientes, sino las líneas de campo que provienen del mismo, de, que tienen el mismo origen en el Sol, más o menos mantienen, su, o sea, uh, su orientación al espacio una con respecto a la otra, ¿no? Entonces hablamos de tubos de flujo magnético, ya no nomás de las líneas de campo magnético, ¿no? Y esto, pues, permea todo el campo, interplan todo el espacio interplanetario, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Hay viento solar. Y ya hemos dicho, hay viento solar rápido, hay viento solar lento. ¿Qué pasa si el sol emite el viento solar y, momento, y bueno, un tiempo después, de, que, perdón, que el sol emite un viento solar lento y un tiempo después un viento solar más rápido? El rápido va a alcanzar el lento. ¿Y qué, se va, qué va a pasar? Vamos a crear, se van a crear unas regiones que les llamamos regiones de interacción de corrientes, ¿no? Corriente rápida, corriente lenta. Donde el viento solar rápido va a empezar a empujar al lento, ¿no? lo va a empezar a acelerar, y entonces se va a crear una región de, de compresión. ¿sí? Debido a esta interacción, el medio de estas va a empezar a aumentar la densidad del, uh, del viento solar. Okay? Esto lo podemos ver, uh, por ejemplo, aquí son, son observaciones uh, de una de las naves espaciales y. La densidad es este penúltimo panel G. Podemos ver, antes de eso, el viento se le tiene una densidad baja, después baja, pero justo donde están interactuando las dos corrientes, esto aumenta, <coughs> la densidad aumenta mucho, ¿no? Por un fact factor de, puede ser 10 o más, ¿no? No solamente densidad, como también hay campo magnético, también la magnitud de campo magnético en esas regiones aumenta mucho, ¿no? Uh, este, y entonces eh, fo se forma esta región de interacción de corrientes. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque no es lo mismo que llega a la Tierra un viento solar lento o viento solar rápido con su campo magnético bastante bajo y su densidad baja a que llegue a esta región de interacción a, a que a, a la Tierra o Tierra entra adentro de una región de corrientes así. Porque eh, debi debido a que ahora sub, sube mucho el campo magnético y la densidad, estas regiones van a ser mucho más geoeficientes. Es un término que se usa que dice que van a perturbar el entorno terrestre y también nuestro campo geomagnético. ¿no? Entonces, estas estructuras pueden causar eh, tormentas y subtormentas geomagnéticas, con esas perturbaciones, eh, pero no son las que causan las perturbaciones más fuertes. A este premio se llevan lo que se llama exiones de masa coronal, como dije muchas veces en las uh, regiones activas, explotan, y entonces se manda al espacio interplanetario uh, un montón de masa, un montón de um, campo magnético, y estas eyecciones muchas veces tienen una forma así, como forma de cuernito francés, uh, y, pero, y en luz blanca eh, los podemos observar. Eh, aquí hay una. Que salió del Sol, que se propaga más en el plano del cielo, entonces perpendicular a la línea observador Sol o Tierra-Sol. Y esta es otra, esta se propagaba sea hacia el observador, hacia la Tierra, ¿no? que fue un, eh, o hacia el satélite que, que realizó estas observaciones, o hacia el otro lado, como sabemos, porque tiene esta for, forma eh, medio circular, casi circular, se llaman acciones de masa cornal eh, tipo halo. Y. En las mediciones in situ, entonces mediciones de, de los satélites que hacen mediciones de, de densidad, de, de plasma, de campo magnético, etc. Eh, Estas mediciones muestran una, un comportamiento donde el campo, la magnitud de campo magnético crece en comparación con lo anterior y también la densidad, etc. Y lo que, lo que hace, eh, y bueno, el campo magnético, o sea, la magnitud cambia y la magnitud de cada una de las. Um, Componentes, ¿no? Son tres componentes, también cambia, ¿no? Y si esta componente, si hay mucha componente, si la componente que está orientada eh, en la dirección, digamos, de, en, como está orientada el, orientada el eje de rotación de la Tierra, más o menos, ¿no? Si, si está orientada de forma que apunta hacia el sur en vez de hacia el norte y llega a la Tierra, esto es cuando nos tocan esas tormentas geomagnéticas más fuertes, ¿no? cuando podemos ver auroras, etcétera. Digo, la, mayoría, la mayor parte del tiempo las auroras se ven cerca de en las regiones polares, ¿no? Eh, bueno, entonces y estas secciones de masa coronal en el espacio interplanetario son los eventos más fuertes, más extremos que conocemos. Ahora, en 2012, eh, por ejemplo, fue la, el sol, digamos que estaba ya eh, cerca del máximo de su actividad. Sin embargo, fue un ciclo Uh, este, muy bajo, muy poco intenso. ¿sí? Uh, este, entonces hubo muy pocas secciones de masa corriente planetaria y, y estas no fueron gran cosa. no, Digamos. Por eso la nos sorprendió a los científicos cuando una nave especial, se llama Stereo A que está en la órbita al del Sol, pero no, está, no estaba cerca de la Tierra. De hecho, aquí podemos ver, aquí estaba, eh, si, si viéramos eso desde arriba, aquí estaría la Tierra x a y otra nave estéreo b digamos, los dos más o menos uno en una astronómica, pero <coughs> solo Stereo-A pudo observar in situ un evento que fue la, la el, uh, un, una acción de masa más rápida y más intensa jamás observada con los satélites, ¿no? Y, este, y se propagaba, más, propagaba más o menos hacia Stereo-A. Ahora, uh, por ejemplo, podemos, entonces, SOHO, que es una nave que observa el Sol, Está, está dando vueltas alrededor de la Tierra. Observó esta... Uh, ¿no ah, okay. Observó esta eyección propagándose hacia su derecha. Estéreo B hacia su izquierda. Es esto, ¿no? Y, este, y uh, estéreo A observó pues, una eyección de masa con tipo halo porque esto venía hacia ella, ¿no? Este, las uh, mediciones de la velocidad... A, bueno, a, a la altura de estéreo A, dieron velocidades hasta casi 3.000 kilómetros por segundo y una intensidad, esto nunca se ha visto, ¿no? Básicamente muy pocas veces. Y una intensidad de campo magnético muy alta de unos 100 nanoteslas, cuando normalmente deberían de ser 10, 20, etcétera, ¿no? Entonces nos hicimos una pregunta, ¿qué pasó, no? ¿Por qué, eh, por qué se hizo esta porque se observó, ¿no? Y nos dimos cuenta que cerca del Sol, este evento salió con una velocidad de 3.000 kilómetros por segundo, lo cual es mucho, pero siempre se ha visto. Pero algo pasó que en la, a, a la órbita, de, a, a la altura de una las astronómica, seguía teniendo, conservando casi toda esta velocidad, ¿no? Este, y, y como que no desaceleró lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces se hizo una investigación y uh, esos son datos de de, de Stereo A, Sé que es muy confuso, pero nomás lo que quiero uh, que vean, bueno, esta es la firma en, 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 uh, en campo magnético de este evento y uh, la firma en, de campo magnético, digamos, de densidad unos días anteriores al evento, ¿no? Donde vemos que hay muchas perturbaciones así, ¿no? ¿Qué pasó? Resulta y que ahora está también confirmado como por cómo se forman los eventos más intensos, es que unos días antes de que salió esta ección de masa coronal interplanetaria, ha habido otras ecciones de masa coronal que se propagaban en la misma dirección, digamos, hacia este arriba, ¿no? Y estos fueron dos o tres y limpiaron el espacio interplanetario, o sea, barrieron con todo el viento solar, entonces detrás de ellos quedó un vacío y debido a este vacío este evento extremo, cuando salió del sol, como no había nada enfrente de él, pues nada lo frenaba y se seguía propagando, ¿no? Y entonces, uh, y entonces eventualmente llegó a, uh, a ser como el más fuerte de la historia. Se han hecho estimados, uh, ¿qué pasaría si este evento nos llegaría a nosotros, ¿no? Este, se calculó una medida de qué tan intensa sería la tormenta geomagnética. ¿no? Una medida es un índice que se llama DST, es que estas estimaciones de este DST varían de, mil, de menos 1000 a menos 600, cuando normalmente durante una tormenta geomagnética llega a menos 100, 200, 300, etc. ¿no? Entonces se estima que si este evento, esta ejección de masa económica planetaria hubiera llegado a la Tierra, este, hubiera causado un... Uh, un evento tipo Carrington de la misma magnitud, solo que ahorita estamos una, somos una sociedad que depende mucho más de sus tecnologías, entonces esto pondría en peligro la ciudad de todos nuestros satélites de navegación, todos nuestros satélites telecomunica de telecomunicaciones, las vidas de los astronautas e ¿no? uh, incluso las vidas de. Eh, en, o, o salud, más bien que las vidas de, de los pasajeros, digamos, en los vuelos transpolares, ¿no? por encima de los polos. Eh, hubiéramos visto muchísima luz, este, luces polares, muy bien, eso sería bonito, estaríamos sin tecnología probablemente durante un, unos días mínimo, ¿no? Eh, entonces, si, eh, entonces, y este evento lo que dice eh, es un ejemplo muy bueno por qué es importante que monitoreamos la eh, actividad solar. Conforme nuestras tecnologías cada vez más se están mudando de la tierra para afuera. Y bueno, yo con eso eh, terminaría. Voy a dejar esta diapositiva con las pláticas que siguen. Y bueno, si hay alguna pregunta, con gusto las uh, ayudo a responder. Gracias, primos. Gracias por tu interesante plática. Este, Vamos a ver si tenemos algunas preguntas en, en el Facebook. Hoy eh, a veces ha sucedido que tenemos a la audiencia un poco tímida, pero después van saliendo las preguntas. Tal vez podemos empezar con, con una pregunta que sería como muy lógica. Tiene que ver con de los eventos eh, solares, de este tipo de eventos eh, solares explosivos. ¿Cuál es el más fuerte del que se tiene conocimiento, del que sí se sepa eh, que si estuvo, a, a qué estuvo asociado en el Sol, el, qué fue lo que hubo en el, en como efectos posibles en el planeta? Bueno, hay, entonces, hay estos dos, ¿no? Del evento que estaba hablando que sucedió en 2012, que fue el evento más extremo jamás observado en el espacio que no le dio a la tierra, no llegó a nosotros, no, uh, por suerte. Um, entonces fue este, donde se midieron estas velocidades extremas y campos magnéticos extremos. Uh, y el otro evento, pues que solo sabemos porque en 1859, ¿no? que es el evento de Carrington, que solo sabemos las consecuencias, pero y, y la ráfaga que sucedió ¿no? debido al, a las suscripciones de Carrington pero claramente no se observó en el espacio interplanetario porque pues, entonces no había esas tecnologías. ¿no? Entonces, eh, pues hasta ahora son estos dos eventos que han sido más, eh, más intensos. ¿no? Ha habido otros eventos, digamos, eh, en los 80, 89, creo que fueron los de Halloween, etcétera, donde también ha habido tormentas geomagnéticas fuertes y interesante creo que justo fue en los eventos de Halloween que Uh, si mal no recuerdo que fue una serie de acciones de masa conal que llegaron a la Tierra una tras otra ¿no? y que sí hubo daños en la red eléctrica en los países que están más en las regiones polares ha habido por ejemplo un apagón en Quebec uh, durante ocho horas en todo el estado y luego ¿no? otros países como Suecia que había como se funden los transformadores, etcétera Uh, se han pedido satélites de comunicación, ¿no? Uh, este, y bueno, y esto, o sea, no fue el más intenso y fue debido a varias explosiones, no solamente una, que llegaron una tras otra. Uh, y bueno, pero todavía no se compara con el evento de Carrington, ¿no? Entonces, uh, no tenía este impacto tan global, ¿no? Pero aparentemente para eventos más extremos se necesita una tormenta perfecta, ¿no? Como dicen, se necesitan varias, uh, varias explosiones, una tras otra, dirigidas más, más, más o menos hacia el mismo lado, para que juntas entonces producen un evento extremo, ¿no? no, no, no se, o sea, no se espera que un solo evento produciría el evento Carrington o que su momento produciría el, uh, el, lo de 89 lo de 2012, sino, uh, me parece que siempre para los más fuertes debe de haber una cooperación entre varias secciones de masa coronal, ¿no? Interplanetarias. Sí. Okay. Y en, en este mismo sentido, pues tú hablas de uno, un, o hablaste que uno de los efectos globales que eh, existen en aquellos eventos que sí si alcanzan la órbita de la Tierra, que alcanzan el planeta, son justamente las auroras, las auroras boreales. Entonces, por aquí nos preguntan, por un lado eh, si puede haber auroras boreales fuera de los polos, las regiones polares, y eh, adicionalmente, qué temperatura eh, tienen estas auroras, supongo que se refieren a qué temperatura eh, puede alcanzar el plasma en, eh, en, estas en estos eh, eventos de auroras. Este, bueno, sí se, sí se llegan a ver fuera de las uh, regiones polares, y de hecho, fuera de, digamos, círculo polar o como la llaman. Uh, y durante las subtormentas y tormentas geomagnéticas se, sí se pueden percibir desde latitudes así de 45 grados, ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, en el centro de Europa sí se llegan a ver muy tenues, ¿no? Uno tiene que saber que están ahí, tiene que saber que van a pasar, tiene que prepa ser preparado para verlas, no es fácil, ¿no? A ojo simple muchas veces y muchas veces los ves y ni sabes qué son, ¿no? O sea, que, que, algo, que hay algo raro, ¿no? Porque son tenues. Este, y digo, solamente durante eh, este evento extremo de Carrington se han visto en las eh, latitudes más bajas, ¿no? prácticamente allá casi ecuatoriales, ¿no? como aquí en México también se veían en aquella época. ¿no? Um, este, la temperatura. Um, ah, no, no, no sé ahorita el número. Eh, la cosa es que, ¿por qué suceden siquiera las auroras? Las partículas cargadas del Sol, digamos, entran a nuestra magnetosfera, adentro de nuestro campo magnético, y entonces se propagan a lo largo de líneas de campo magnético hacia los polos, y en las regiones polares, ¿no? Eh, ahí cuando entran ya a la, la ionosfera y a eh, bueno, la atmósfera, empiezan, eh, colisionan con los iones, que, con los átomos que están ahí entonces los eh, excitan y estos cuando se desexcitan emiten luz no es básicamente el concepto entonces si sí hay de eh, digamos um, auroras de diferente color como rojas y uh, medio verdes no uh, ahora pero ahorita el plasma a qué temperatura se calienta este realmente no no, no me sé ahorita el número hay que buscar Oh, sí, eso lo el... podemos responder de, después sí. en los comentarios Escrito, escritos que ¿Sí? les hacemos a, a, a la gente. Eh, también en el mismo sentido, porque finalmente el título de tu plática es muy llamativo, ¿no? Estos, estos eventos extremos en el Sistema Solar. Preguntan eh, en el Facebook de Geofísica, ¿qué tan grave sería un evento así que llegara a la Tierra? Uh, sí, depende un poco dónde, ¿no? O sea, sería más grave en los uh, países más cercanos a los polos que, que aquí en México, ¿no? Uh, este, en el pasado, eh, dije ya, por ejemplo, se, se han fundido los... Um, porque lo que pasa es que en los cables, que están, por ejemplo, en la red eléctrica, etc., se, eh, debido a las variaciones de campo magnético, se inducen corrientes eléctricas. ¿no? Entonces, en el año pasado han fallado, se han caído los sistemas de transporte de, 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 de luz eléctrica, ¿no? eso fue lo típico. Luego, se han perdido temporalmente y permanentemente satélites de comunicación. Um, y luego, este, eso quiere decir que no hubo ¿no? transmisión de de radio, de tele por satélite, uh, y las, los daños iban alcanzaban decenas de millones de dólares. Entonces, por ejemplo, en los eventos de 89, um, ¿qué más? El, el, bueno, por ejemplo, hoy en día, este, lo más probable es que fallaría el sistema GPS, ¿no? Más bien que no, no, uh, si uno estaría viendo su ubicación, ¿no? Basada en GPS, este, estaría mal. ¿no? Simplemente porque, uh, pues, uh, porque uh, es por, por, por la uh, ionización adicional de la ionosfera, ¿no? Porque creo que los, esos satélites de GPS modelan la ionosfera como una capa infinitamente delgada y pues esto falla a la hora de, de las tormentas geomagnéticas. Uh, entonces, y eso sería también mal porque si pierdes la comunicación satelital, pierdes GPS, se te complica mucho el transporte marítimo y aéreo. Le ¿no? este, hago, um, por ejemplo, las vidas de los astronautas en la estación espacial. Esta estación espacial está como a 208 kilómetros por encima de la Tierra. Está adentro de la magnetosfera y magnetosfera es como un escudo que nos protege de to todas estas part partículas dañinas. Sin embargo, más te alejas de la Tierra, menos escudo tienes. Entonces, este, las vidas de los astronautas podrían correr peligro por la radiación, no? Podrían uh, y también, por ejemplo. En los vuelos transpolares también ahí se concentran estas partículas, entonces podría haber este tipo de problemas, ¿no? De, a la larga que podría afectar la salud de la gente. Y bueno, y los satélites de, que no son de comunicación, de cualquier otro satélite, en las partículas cargadas eh, muy energéticas dañan células eh, este, solares, celdas solares que proveen energía para estos satélites. Eh, entonces esto, pues, eh, toda esta tecnología sufriría mucho daño, ¿no? Y ahora actualmente hay varias agencias en el mundo que, que monitorean el sol y hacen predicciones, ¿no? Para que, y el, la meta es que, eh, y esto es una información que ya es comercial, ¿no? Ya lo usan en las que <coughs> tienen satélites en el espacio, y eh, para que se preparen a tiempo, ¿no? Se, para, el, el, la meta es poder avisar estas empresas, etcétera, para que, que tomen pasos para proteger sus equipos, ¿no? Yeah. Eh, tenemos del el Facebook de, de ciencias la pregunta de en qué parte de este ciclo de 11 años estamos. Ah, ahorita estamos eh, en la parte de cerca del mínimo solar, está uh, aumentando, está en fase, fase, digamos, ascendiente, ¿no? Entonces, son, no está muy activo, pero se está volviendo cada vez más uh -huh. activo. Y lo bueno va a ser que, como dije, en 2024 vamos a tener este eclipse solar total este, y la actividad, uh, el sol va a estar mucho más activo, ¿no? Entonces eh, ya va a estar cerca del máximo, digamos. Entonces eh, yo creo que va a ser, si, si el clima nos permite, va a ser un eclipse bastante interesante. Sí, es cierto, es cierto. Eh, del Facebook de Geofísica también tenemos otras preguntitas. Eh, además de eyecciones de masa coronal y de eh, regiones de interacción con rotantes, que son por ejemplo un evento del que nos hablaron eh, en la charla del doctor Luis Fraser, eh, ¿será que existen otros fenómenos que produzcan tormentas geomagnéticas eh, o auroras boreales? Uh, uh, bueno, uh, por ejemplo, he, he mencionado la orientación del campo magnético interplanetario, ¿no? Si sí hay una componente, porque de lado día el campo magnético de la Tierra apunta hacia el norte, ¿no? Y si nos llega un viento solar que durante mucho tiempo, ¿no? Tendría un campo magnético interplanetario con la orientación hacia el sur o sea, durante muchas horas continuo. Esto provocaría las subtormentas geomagnéticas, son no, más chiquitos, subtormentas geomagnéticas, y podría provocar también las auroras, este, y, bueno, pro provoca las auroras, es que estas auroras entonces ya estarían mucho más limitadas a las regiones polares. ¿no? Ok, y una, una pregunta bien interesante que también está en el Facebook de ciencias es, eh, si ¿sí el sol podría dejar de tener actividad. ¿Podría dejar de emitir fotones? Eh, no, el no, Sol es una estrella que va a vivir en total 12 mil millones de años, que está a la mitad del camino ¿no? de su vida. Eh, eh. Entonces, este, no va a dejar de emitir fotones, ¿no? porque adentro del Sol suceden estas eh, reacciones nucleares que son imposibles de apagar así nomás. ¿no? Eh, lo que sí varía con, la, con el tiempo es la actividad solar. Uh, por ejemplo, en, en el siglo XX tuvimos una actividad solar bastante uh, fuerte, de hecho, estamos en máximo moderno, cuando los, uh, uh, los máximos solares, ¿no? durante los máximos solares se más manchas, y el sol emitía más, digamos, luz ultravioleta, etcétera, y, se supo, uh, y bueno, uh, uh, y había otras épocas en el pasado, como en la segunda mitad del siglo XVII, donde acá no había manchas y de hecho, y esta época coincidió con la mini era de hielo, ¿no? Cuando las temperaturas en Europa, parece que no fue global el efecto, pero se veía más en Europa o en Eurasia que bajaron uh, un poco, ¿no? Y uh, entonces, uh, parece que la, el, el, la actividad solar uh, se refleja porque... Um, porque varía un poco el, el, el output, el, la, la radianza total del sol, entonces eso se refleja en, en el clima, digamos, ¿no? un poco, ¿no? Aunque, por ejemplo, es muy obvio que verdad parece que estamos yendo hacia una bajada, ¿no? Hacia una actividad solar baja, y entonces hay gente que dice, ay, vamos a tener una minera eh, de hielo y cosas así, la, y pues la respuesta es no, ¿no? Porque... Más que compensamos con estas emisiones de CO2, entonces la temperatura va a seguir subiendo. Ok, okay. bien. Um, y algo importante, pues que también uno o cualquier persona estaría preguntándose, es que bueno, siendo estos eventos eh, explosivos eh, eh, en algún momento este, una, un, un riesgo ¿no? para telecomunicaciones, este tipo de... de de cosas en la Tierra, pues una pregunta pertinente que también nos están haciendo eh, por ahí es si se puede saber cuándo habrá algún evento importante del viento solar. Supongo que se refieren a alguno de estos, de estos eh, eventos transitorios. Eh, no, no podemos predecir cuándo va a ocurrir una edición de masa coronal, eh, ¿no? Y cuándo va a haber una explosión. Se están monitoreando estas regiones activas, ¿no? El sol, las regiones activas, etcétera, pero... Uh, realmente saber uh, si sí o no va a explotar, no, uh, no, no sabemos predecir por ahora, ¿no? no tenemos esto. Y también, una vez que sale del sol y digamos que vemos que se propaga hacia nosotros, todavía no queda muy claro qué efecto va a tener, porque aunque la velocidad, digamos, de alguna, si la podemos estimar, la polaridad de campo magnético, o sea, de la parte de la explosión que va a llegar a la Tierra, es es mucho más difícil, ¿no? Entonces, la respuesta es que no podemos no podemos predecir más allá de si ha si ya sucedió algo y se acerca hacia nosotros, podemos decir hay una probabilidad de que va a suceder tormenta geomagnética, etcétera. Pero si, si todavía no ha salido nada del sol, que tenemos solo de regiones activas, no podemos predecir, por ejemplo, ay mañana va a haber una explosión. Esto sí si no, no podemos hacer. Sí, claro. Y eh, también si quieren saber un poquito más a, a quienes nos están viendo sobre la meteorología del, del, del espacio, pueden ver eh, la, justamente la charla de la semana pasada que nos dio el doctor Mario Rodríguez, donde también nos habla en la sección de preguntas un poco sobre este... Eh, este Pensamiento de estar eh, queriendo saber cuándo va a ocurrir una, un, un evento de este tipo, este, porque es, es un tema muy llamativo en las ciencias espaciales. ¿no? Entonces, ahorita eh, el doctor Kaidish nos ha hablado un poquito de esto, pueden ir a ver también eh, la otra charla si lo desean. Eh, eh, Algunas de las siguientes charlas que faltan también nos van, nos van a hablar este, el doctor Víctor de la Luz sobre eh, qué tan probable es una colaboración solar, que pues, también por ahí va, va asociado. Y pues ya creo que porque tenemos... Esas han sido como las preguntas que hemos tenido hasta ahorita en el... En las redes, en el Facebook. Este... Diana, ¿puedo interrumpirte un segundo nada más? Este, sí, claro, adelante. Quiero más compartir eh, con nuestros... Este, eh, bueno, eh, con, con los que están viendo esta transmisión eh, que tenemos... Eh, también estamos ahorita ya en Twitter, donde vamos a adicionalmente publicar eh, todas estas pláticas y todo. Nos llamamos uh, Ciclo del Espacio, uh, nos pueden tratar así, arroba Ciclo del Espacio o Ciencias del Espacio. Y vamos a, uh, si nos siguen, este, ahí vamos, les van a llegar mensajes de, uh, de nuestras actividades, ¿no? De ese tipo. Sí, okay. eh, y claro, este, eh, en este Twitter van a poder también recibir este, la, notificaciones sobre cuándo van a ser las siguientes charlas que les van las van a impartir, y también, pues claro, pueden contactar vía el Twitter, vía eh, nuestros correos eh, dianarc, arroba, y .unam mx o bien directamente con, con el doctor Kairich Primos, arroba y .mx, eh, si quieren eh, venir a participar con nosotros en los estudios que estamos haciendo. Digo, el, el, justamente el próximo eclipse solar del 2024. 24. 24 va a ser una sería una excelente oportunidad para tener eh, un grupo más eh, nutrido de gente interesada eh, con el que podríamos estar estudiando y haciendo observación eh, para el para el, el eclipse. Eh, la charla del doctor Kairish va a quedar eh, en los videos, tanto del Facebook como de la Facultad de Ciencias, como de él de geofísica. Me parece que también en, de, en el de eh, la ENES Morelia. Eh, pueden regresar ahí si quieren eh, postear alguna otra pregunta, que se las haremos llegar con gusto al, al doctor Kairish. Y eh, pues nada más me resta que agradecerle, a Primos haber aceptado la invitación, venir a platicarnos un poco de estos temas tan interesantes en los que él también está trabajando. Y pues nada más, no sé si quieras añadir otra cosa, Primos. Pues gracias por la invitación, gracias por organizar este ciclo. Y bueno, todos los estudiantes desde que quieren, quisieran ser con nosotros, eh, sea Servicio Social, la tesis de la Institución Maestría, Doctorado o nomás porque tienen interés, pues son bienvenidos. ¿no? Sí, en efecto, esperamos, esperamos que esto este, eh, despierte más interés. Y bueno, también en el póster de promoción de, la, de las charlas, ahí tienen información de contacto. ¿no? Eh, pues bueno, muchas gracias a todos por vernos en esta ocasión. La próxima semana eh, nos vemos nuevamente a la una, a la una de la tarde. Eh, y va a ser la doctora sochi Blanco. Eh, que nos va a dar esta, esta charla eh, titulada El viento del sol. Esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias por acompañarnos al día de hoy y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.